Hace algunos años vivíamos una situación de represión en contra de algunos trabajadores, periodistas, incluso legisladores. Hablamos de lo que sucedía en El Borda. En El Borda y la búsqueda, Ariel, a ver, recordanos un poco, porque se cumplen dos años, era la búsqueda de una de propiedades, de un negocio inmobiliario y demás, ¿verdad? Evitar una demolición prohibida, ¿no? Bueno, se trató, Alejandro Lourdes, buenos días, se trató de una represión desatada en torno del desalojo de talleres que estaban funcionando. Imagínense lo que esto significó para los pacientes, para los profesionales que estaban trabajando, que resistían ese desalojo, porque además no ha sido cambiado, modificado, no ha sido cambiado para nada, no hubo una alternativa terapéutica para estos pacientes, y sobre todo hay imágenes que están registradas, que están grabadas de aquel entonces, la prensa que estuvo presente, legisladores que se hicieron también presentes en el lugar, los pacientes a los que ya nos referimos, los talleres que estaban funcionando fueron desalojados por la fuerza y la fuerza policial además produjo heridos. El contexto en el cual se dio esto, Silvia Painceira, delegada y además psicóloga, ¿cuál era el contexto que dio lugar a esta represión hace dos años? Mira, primero que había una cautelar que cuidaba lo del taller de protegidos y es como que la cuestión era que querían hacer el centro cívico, el gobierno del macrismo quería hacer el centro cívico en ese lugar. Recordémonos que estuvimos en resistencia apoyando el lugar durante mucho tiempo y el miércoles anterior a esta represión había venido el procurador de la ciudad a decir que había asbesto en los techos y que no podía seguir funcionando. Recordemos que el asbesto es el aluminio, que es un aislante térmico y que no es contaminante sino se deshace, ¿no es cierto? Ahí se podía haber solucionado el problema y teníamos que presentar un escrito el día lunes y la represión salvaje se desató el día viernes. Así que en ese contexto fue como que para querer hacer un negocio inmobiliario nos sacaron el único taller intrahospitalario 19 donde los pacientes trabajaban, más de 20 pacientes estaban ahí trabajando. Gabriel Gravia es presidente de la Asociación de Profesionales. ¿Cuál fue el impacto que tuvo esto sobre los pacientes que todavía siguen viniendo al Borda? Ustedes tengan en cuenta que en ese momento había internado aproximadamente 700 pacientes y además que el hospital es un hospital escuela, con lo cual había casi 1000 estudiantes de las distintas facultades y periodistas, legisladores, etc. Pero el objeto principal fue los pacientes que la ministra de Salud, Reibó, debía haber cuidado y ni siquiera se dignó en avisar, como nosotros pudimos comprobar, al director del hospital que se iba a hacer esta temaña actuación. Aún considerando que iba a haber un conflicto porque había 7 ambulancias del SAME sobre la calle de Bransen, lo cual significa que ellos visualizaban un conflicto donde iba a haber heridos. Acá tengo un listado muy grande de todos los heridos que fueron atendidos en este hospital, más los que fueron atendidos en los hospitales aledaños. Hoy nos encontramos, después de dos años, y estamos con una consigna que es no a la impunidad, porque lo que vemos es que todos los responsables, las autoridades de Macri para abajo, han sido sobreseídas por el juez López y hay 6 trabajadores procesados. Por suerte, la Cámara de Casación aceptó un pedido de un recurso de queja que recién acaba de fallar hace una semana, con lo cual quizá los trabajadores puedan tener justicia finalmente. Nosotros estuvimos en varias oportunidades cubriendo protestas en situaciones, por ejemplo, inviernos muy crudos en los cuales reclamaban por calefacción que no se daba. Ahora llegamos a un hospital que está pintado, que hicieron un cambio de asfalto, que tiene otra fachada. ¿Cuál es la situación? ¿Se han resuelto todos esos inconvenientes? No, no están resueltos y esta fachada que ves realmente es una fachada. Este portón costó 11 millones de pesos y no funciona, está mal hecho y no se puede abrir desde hace un año. Hay lugares en las salas laterales, no se realizaron las refacciones que tendrían que hacerse, el orden de prioridades que nosotros pusimos no está, los aire acondicionado empezaron a fallar y es como que realmente vamos a esperar un invierno muy crudo porque realmente no van a funcionar los aires que habían puesto porque eran domésticos, si no eran industriales como tendrían que haber sido. La situación entonces en el hospital Borda, en dos horas aproximadamente va a haber aquí un acto en recordación de estos incidentes que cobraron heridos y que además afectaron seriamente la normalidad del trabajo de profesionales y de pacientes en este lugar. Siguen ustedes. Bien, gracias, Ariel.